Hemos ingresado en el día de hoy, a través de la Presidencia del Consejo de Representantes y la Secretaría Legislativa, un pedido para que se nos habilite el Instituto de la Banca del Ciudadano, un instituto que crea la Carta Orgánica Municipal y se legisla a través de ordenanza, que es un espacio para que los ciudadanos en general podamos hacer propuestas legislativas. Concretamente estamos solicitando para presentar y defender un proyecto de ordenanza, que la esencia del proyecto básicamente es que el Estado Municipal se haga responsable de un gasto para las escuelas públicas que resulta todos los años y toda una cruzada, que es el pago del servicio de emergencia y urgencia para que asiste a los estudiantes de Villa Carlos Paz, en la escuela inicial, media y secundaria de las escuelas públicas de nuestra ciudad, un pago exorbitante que realmente muchas veces supera los ingresos que puede, a través de las diferentes herramientas a las cuales accede la escuela pública, que pueden recaudar, muchas veces supera los mismos ingresos de la escuela, y creemos una complejización claramente de la educación pública y que perjudica la calidad educativa de las instituciones públicas de nuestra ciudad, y creemos que el Estado tiene que tomar intervención ante esta situación y que tiene que dar alguna respuesta. ¿Cómo continúa ahora este pedido? Concretamente lo hemos iniciado a través de la Secretaría Legislativa, vamos a esperar que se nos dé respuesta en torno a cuándo. Nosotros esperamos que el próximo jueves 19 del corriente mes podamos tener la posibilidad, al finalizar la sesión ordinaria del Consejo, de defender esta propuesta legislativa, este proyecto de ordenanza, porque creemos que lo antes posible el Estado tiene que dar respuesta, porque lo que está en juego acá no es solo la salud de los estudiantes de la educación pública de Villa Carlos Paz, sino también es la calidad de la educación pública de nuestra ciudad, y creemos claramente, volvemos a reiterar esto, que el Estado debe tomar cartas en el asunto ante esta situación, que es un reclamo que no viene de ahora, sino que se viene poniendo sobre la mesa y poniendo en agenda ya desde hace mucho tiempo atrás. Existen antecedentes ya hace más de 10 años que las escuelas públicas y los directivos de esta ciudad vienen luchando para que el Estado se haga responsable, porque las imposibilidades de pago son muchísimas. Y sin ir más lejos, hace 2 años se ha presentado una nota de diferentes directivos de esta ciudad donde solicitan que se les dé espacio para discutir sobre esta problemática y dar alguna solución, pero no han tenido respuesta. Creemos que está en juego la posibilidad de mejorar la educación pública local, y que el Estado tiene que estar puesto a disposición para eso, y es para eso lo que estamos trabajando. Bueno, Fernanda, vos como madre apoyás este proyecto, ¿cuál es tu opinión? Sí, en realidad vengo a apoyar este proyecto como mamá, como decías vos, en lo cual creo que debería apoyar toda la sociedad, quienes han pasado por escuelas públicas, quienes han tenido hijos que pasaron por escuelas públicas, o quienes tienen actualmente en diferentes niveles a hijos con escuelas públicas. En realidad vengo a ser como un poco la voz de lo que comenté durante todos estos años con las mamás. Tengo mis hijos, ya el más grande cumplió 18, el más chiquito todavía está en jardín, entonces que vengo con diferentes años acompañando la voz de estas mamás en las cuales nos hemos encontrado con esta situación. Hay dos sectores de la sociedad, uno los que elegimos la educación pública por creer en estas instituciones, y quienes por sus bajos recursos es la única alternativa quien tiene. Entonces, cuando se empieza esta cuestión, ¿no es cierto?, del ingreso a la educación en las escuelas, se genera una contradicción, ¿no es cierto?, con esto de que estamos mandando a nuestros hijos a una escuela pública y sabemos el sacrificio que tiene que hacer la institución para mantener un montón de cosas. Entonces se genera esa contradicción entre lo que podemos colaborar y lo que no llegamos a colaborar por niveles económicos. Entonces nos parecía algo preocupante, porque la salud de nuestros hijos durante todas esas horas que están escolarizados es muy importante. Entonces creo que este proyecto que se está presentando es muy bueno para dejar cubiertos a quienes tampoco pueden acceder a ese recurso, y dejando que el presupuesto que se lleva, digamos, lo que tiene que ver con la salud, quede en otro recurso pedagógico. No tenga que ser derivado acá, sin dejar al descubierto a los alumnos que están en esa escuela. Bueno, Fabricio, también tu opinión es importante porque sos docente, y ¿qué notas vos desde todos los años que estás en este lugar? Bueno, para mí la iniciativa está muy importante. Me parece fundamental que las contribuciones, en este caso de los padres, puedan derivarse a una mejor calidad educativa. Principalmente porque en el día a día nos encontramos con falta de tiza, borradores, que bueno, se van perdiendo, se van gastando. Proyector, por ejemplo, hablo concretamente del caso de mi escuela, el proyector tiene una vida útil, que digamos que ya el brillo no es el mismo que un proyector nuevo, y por ahí no sirve, no tiene el mismo rendimiento que tenía en sus comienzos.
Lo mismo pasa con el tema del laboratorio. Hablando con algunos profes me comentaban que por ahí no tienen detergente para limpiar los tubos de ensayo, no tienen los mismos elementos para usar el laboratorio, por lo cual, bueno, se complica todo para traducirlo en la educación a los chicos. Por eso me parece muy importante que, primero, que la salud es primordial, y segundo, que el dinero de los contribuyentes, en este caso de los padres, pueda derivarse 100% a lo que sería mejorar la calidad educativa.